Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra de Dios esta jornada del día de hoy. Y hoy celebramos a este gran evangelista, San Lucas, que nos deja, así como dice el cardenal Martini, es el evangelio para los avanzados. Nos deja un evangelio maravilloso para aquellos que ya han comenzado la vida cristiana y quieren profundizar algo más. Quiere decir que ñandeu pea como segundo paso y ya pona, si yo que cuera lleva. Ya lee, ya hindú, ya hechamba, epa ñande Lucas, amba ella San Lucas, hombre sacaña de peñandera pe. Nosotros en el día de hoy, en la primera lectura, tenemos la segunda carta que escribe San Pablo a Timoteo, a este muchacho, a este joven que había dejado al frente de la comunidad. Estamos en el capítulo 4, 10 al 17. Lucas está conmigo, de San Pablo. Querido hermano Dimas, enamorado de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas se ha quedado conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, ya que lo encuentro muy útil en el ministerio. A Títico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo. También los libros y especialmente todos los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha tratado muy mal. El Señor le pagará como se merece. Y tú también guárdate de él, que se ha opuesto tenazmente a mis discursos. Bueno, y así continúa Pablo. Como beuina, esta sí que verdaderamente se nota que es una carta, y es una carta muy sencilla, muy directa. Y aquí aparece, sobre todo, al final también, ¿verdad? Que el único que ha quedado conmigo es Lucas. Solo Lucas se ha quedado conmigo. Queridos hermanos, es interesante toda esta vida de Pablo, como Pablo ama lo que está haciendo. Incluso dice, me olvidé, era un minashe. Quiere decir que Pablo también por Yahúa ya lleva. Porque si no, ahí que tenía uno para cambiar esto, para cambiar aquello. Bueno, todas estas cositas que nosotros vemos y todo esto que nosotros podemos leer de una experiencia fenomenal, de una experiencia profunda, de un evangelista como es Lucas. Y como yo les decía, este evangelio es para aquellos que están en ese crecimiento de la vida cristiana, pero que hacen un crecimiento siempre más profundo. Es entonces para los que estamos avanzados, dice, en la fe, queridos hermanos. Pidamos la intercesión de San Lucas, que llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y sobre todo nos haga amar la palabra de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.